La Aeronáutica Civil realizará el segundo foro 2030, donde presentará el plan estratégico que contiene la visión y los proyectos reformulados para asegurar una inversión que permita alcanzar la visión de movilizar 100 millones de pasajeros y el doble de carga de lo que Colombia transporta hoy al 2030. El foro contará con una presentación inicial de gente que nos va a enseñar cómo es que la transformación y la planeación nos ayudan a crecer y a tener una visión. Luego miraremos con precisión el Plan Estratégico 2030, que constituirá las líneas de acción del sector para alcanzar la capacidad de movilizar los pasajeros del futuro. Y en la tarde observaremos los proyectos de inversión reformulados que le apuntan también a la misma meta. La meta de inversión es de 3,8 billones de pesos para los próximos 4 años, destinados para el fortalecimiento de los aeropuertos, el Sistema Nacional del Espacio Aéreo SINEA, la investigación de accidentes y el fortalecimiento de las capacidades institucionales, entre otros. El SINEA, que es el Sistema Nacional de Espacio Aéreo, es el proyecto más importante de toda la aeronáutica civil de Colombia, porque el tráfico que se va a atender al 2030 se estima en 100 millones de pasajeros en una curva exponencial, nunca antes vista esa proyección, lo cual va a incrementar las operaciones aéreas, a aumentar las operaciones, los espacios se van a volver más densos y se requiere de tecnologías de punta para poder manejar esas separaciones y minimizar los riesgos de todas esas operaciones aéreas en las diferentes fases de vuelo. Poder implementar una nueva propuesta basada en gerencias integrales de proyectos de aeropuertos mejorados. Ahora la nueva mentalidad va a ser que los aeropuertos van a gestionarse en lo que refiere al CAPEX y al OPEX a partir de un solo proyecto, y de ese proyecto se van a desprender varios subproyectos que nos van a permitir modernizar la infraestructura al 2030. Un proyecto revolucionario para la aviación en Colombia y en el mundo se llama la gestión de tránsito aéreo de UAS. UAS son los sistemas de aeronaves remotamente tripulados o comúnmente llamados drones. La visión de este proyecto va enfocada en el 2030 a lograr la integración de los drones en el sistema de aviación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2030 vamos a poder tener una aviación transparente como la aviación tripulada de carga o de transporte de personal, que compartan los mismos servicios de tránsito aéreo que la aviación tripulada, es decir, que detrás de un avión de pasajeros aterrice o despegue de la misma forma un dron de carga o un dron de pasajeros. La industria aeronáutica, entidades gubernamentales y expertos del sector se darán cita el próximo 5 de julio en el auditorio del Centro de Estudios Aeronáuticos CEA para hablar de conectividad, competitividad, infraestructura aeronáutica y aeroportuaria de cara a la aviación que movilizará 100 millones de pasajeros en el año 2030. El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo viene desarrollando un programa de vigilancia para prevenir el riesgo musculoesquelético en los servidores públicos. Dentro de este programa se encuentran las pausas activas. Estas son breves descansos durante la jornada laboral que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño en el trabajo y corregir la postura a través de diferentes ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, prevenir el estrés y mejorar la parte osteomuscular. Pues la pausa activa puede hacerla a través de participar en las actividades del programa de vigilancia de riesgo musculoesquelético, o puedes ir salir, digamos, a hacer algún otro tipo de actividad a otro piso como una forma también de relajarse un poquito y después retomar otra vez el trabajo. Pero lo que se sugiere es cada 2 horas hacer una pausa activa. Yo sí las hago, participo, y si no puedo participar por algún momento en el trabajo, la hago sola, salgo, camino un poco por el pasillo y ya. Relajo los músculos, movimiento de músculos, movimientos de dedos, camino, de pronto hago una flexión. La invitación es a que los funcionarios pongan en práctica este tipo de ejercicios, cuiden su salud y en 5 minutos contribuyan a mejorar su calidad de vida. Desde 1959 se celebran las fiestas de San Juan y San Pedro, tradicionales en regiones como Huila y Tolima, también conocidas como las fiestas del Festival Folclórico y del Reinado Nacional del Bambuco. Veamos cómo se preparan en los aeropuertos Perales de Ibagué y Benito Salas de Neiva para recibir en este puente a los turistas. David Julián Curva,
última administradora del aeropuerto, Benito Zárate Neiva, le da la bienvenida a las fiestas, a los pasajeros y a todas las personas que nos van a visitar en este fin de semana. Contarles que estamos vestidos con el traje típico tradicional de Huila, con las decoraciones de los sitios turísticos y de las bebidas turísticas aquí del aeropuerto. Estamos preparados para darles la bienvenida a todos y que se sientan disfrutando unas fiestas de San Pedro y San Juan. Es importante para el Aerocivil reafirmar la identidad cultural de los diferentes departamentos, donde los aeropuertos son un reflejo de las tradiciones y donde los pasajeros puedan sentirse acogidos desde su llegada. El Aerocivil vive la pasión del Mundial. Todos unidos en torno a nuestra selección celebramos el triunfo de Colombia frente al 11 senegalés. Así vivieron los funcionarios el último partido previo a la clasificación. No, es una emoción indescriptible, orgulloso de Colombia, lo dieron todo, ¡vamos Colombia! No, lo mejor, esto no hay palabras para describir tanta emoción, gracias Colombia. Muy emocionada, gracias Dios mío, gracias por haber permitido que ganara Colombia. ¡Colombia, Colombia, sí se pudo! Súper bien, una emoción muy chévere que Colombia hubiera pasado a octavos. Un buen hincha es seguir la selección independientemente de si gana o pierde. Con esta victoria, Colombia pasa a octavos de final y nuestros funcionarios seguirán disfrutando de la fiesta del gol. ¡Colombia! 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 Y en las redes fuimos noticia esta semana. Aerotips para viajar con menores de edad. Recuerde presentar la copia del original del registro civil para vuelos nacionales con menores de 7 años. Recomendaciones para el personal aeronáutico que realiza trámites en la plataforma SIGA. Numeral Cuida tu aeropuerto. La infraestructura aeroportuaria es de todos. Seguimos construyendo el camino a la excelencia. En video, el nuevo aeropuerto Perales de Ibagué. La visita de la Cámara de Comercio Colombo-Británica a la entidad. Se acerca el segundo foro 2030 sector aéreo, hacia donde debe ir la aviación en Colombia. Y el país se vistió de fútbol para apoyar a la selección Colombia en el Mundial. Así se movieron las redes en la aeronáutica civil.